familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anaís y ustedes están viendo Hoy Spanglish. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, no se olviden de suscribirse pegándole a la cajita roja para que formen parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. So vayan y hagan eso ahorita, presionen la cajita para que formen parte de la familia Hoy Spanglish. Hoy es noviembre 14, son las 8 de la mañana, estoy sentada aquí porque acabo de ir a dejar a las niñas a la escuela y quería grabarles porque hoy no es un día tan contento, estoy pasando por unas emociones que no sé cómo explicarlas. Anoche pasó algo que me enojó mucho y me puso muy disappointed y hoy que me levanté me siento más enojada y quería grabárselos porque también quiero grabarles partes de mi vida que no son tan contentas, you know? Yo quiero ser lo más raw que puedo, lo más real que yo puedo, porque esta es mi vida real. Yo no voy a hacer vlogs de cosas de mentiras. Sí grabo cuando vamos a lugares y cosas así, pero también quiero grabarles como así, como ahorita, como me siento. Me siento muy disappointed, me siento muy enojada de cosas que pasaron ayer. Me siento que cómo puede una persona hacer esto siempre y no aprende de sus mistakes. Entonces sí, no sé cómo explicarme. Yo tengo muchos problemas, familia Spanglish, para explicarme. No soy muy buena en explicar mis sentimientos. Yo soy de las personas que guardo todos mis sentimientos adentro y no los saco porque no sé cómo expresarme. Siempre me los guardo porque no sé cómo expresarme. Y cuando me expreso, siento que no sale a la manera que yo quiero. Entonces mejor no digo nada y me quedo callada. Soy mejor en la escritura. Me expreso mejor y saco mis sentimientos mejor cuando las escribo. Entonces siempre he tenido ese problema, no me sé explicar, no me sé desahogar, y cuando lo hago soy muy chillona. Yo lloro de todo, de cualquier cosita lloro. Cuando me estoy expresando, cuando estoy contando algo, siempre me da sentimientos y lloro. Pero el día de hoy dije que iba a prender la cámara. No iba a hacer vlog el día de hoy porque casi no voy a hacer nada el día de hoy. Voy a estar en casa. Pero dije, quiero sacarme lo que siento adentro y grabárselos. Entonces, por eso estoy haciendo este vlog. Pero sí, hoy no es un día tan alegre en mi vida. Pero no voy a dejar que eso me arruine mi día. No voy a dejar que eso me haga estar triste todo el día. Pero sí, solo quería venir a decirles aquí que no estoy teniendo un buen día el día de hoy. Estoy enojada, estoy disappointed. No sé cómo se dice en español disappointed. Y no puedo creer que otra vez volvió a pasar esto. Solo eso les puedo decir porque no quiero hablar de la persona porque no quiero que se enoje conmigo. Por sacar sus cosas al aire, porque you know, esa es mi vida, yo decido grabarla y yo decido ponerla en internet, pero tengo que respetar a la otra persona porque a lo mejor no quiere que yo le ponga sus cosas en internet. Entonces solo eso puedo decir el día de hoy. Pero sí, familia, ¿cómo están? Que Diosito me los bendiga y sigamos con este vlog. Matías, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces, chico? Ah, ¿qué está haciendo? Mírenlo. Oh, oh, oh no.
Yay, las patitas. Esto me pone contenta, familia Spanglish. Mi babies. Miren, se acaba de dar vuelta Matías. ¡Matías! ¡Matías! ¡Date vuelta! Va a llorar ahorita, van a ver, va a llorar. ¡Matías! Dale, Matías, dale. Dale, Matías, dale. Dale, Matías, dale. Dale, Matías, dale. Miren. Es la primera vez que se da vuelta así. Familia Spanglish, aquí estoy ya esperando a la isla que salga de clases y quería hablar con ustedes. Ya ustedes empezaron a escuchar la música de Navidad en su carro. Yo ya empecé desde el domingo, empecé ya, la estación ya está, y entonces ya siempre que estoy en el carro escucho música navideña. ¿Ustedes hacen eso? ¿Empiezan a escuchar la música navideña super early? Porque yo ya, miren. Me encanta. Si ustedes son de la área de California, del centro de California o de la área de la bahía, la estación es la 98.9. Vayan y escúchenla para que ya empiecen a empezar a sentir ese espíritu navideño. Corredera que le agarra, no se le acaba la energía en la escuela. ¿Qué agarraste? Aquí la Pita me vino diciendo que le dieron un premio. A ver, Outstanding Artist. ¿Y qué pintaste? Our class is... ¿Qué pintaste? I paint like Hawaii. Oh, the little card. Yeah, that one was a good one. Sí, está bonito ese que pintó. Are they gonna give it back to you? No, they put it on the poster board. Oh, good job, Adrina. High five. Mommy, ¿y tú? Saluda. Hi. Aquí estoy sentada con Matías viendo TV. Y no quiero que llore, entonces por eso estoy sentada aquí con él. Pero yo creo que aquí se va a terminar el vlog. No se olviden de suscribirse. Si todavía no lo han hecho, no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un vlog en el canal. Y no se olviden de darle like, compartir. Y como siempre les digo, que Diosito me los guarde, me los cuide. Y nos vemos para el próximo video en este canal. Adiós. Yeah, we didn't know what it is like that.